estábamos, compañeros, en la anterior conexión de la gente joven, de la participación de la gente joven en el Rosario de Cristal, y para muestra un botón, Adam, porque tienes 31 años y ya estás en la junta de esta cofradía. Así es. Llevamos unos años de junta de gobierno y bueno, pues con ilusión. Con ilusión. Por supuesto. Este año es la primera vez que participáis en el Rosario de Cristal. Imagino que una tarde-noche emocionante, muy diferente a la que habéis vivido hasta el momento. Desde luego, era lo que nos faltaba. Habíamos participado ya en la ofrenda de flores, pues bueno, era hoy en este 25 aniversario de la cofradía, pues estar hoy aquí también. Celebrando este 25 aniversario como de la refundación de la cofradía. Exacto, la refundación de la cofradía. ¿Cuántos integrantes estáis en la cofradía hoy aquí en el Rosario de Cristal? Pues en Rosario de Cristal estamos hoy unos 55 integrantes de los 500 hermanos. No está mal. Bueno, y además también te tengo que decir que te veo, Adán, muy elegante. Me comentabas que el traje que has elegido para la ocasión es diferente al que te pusiste ayer para la ofrenda de flores. Háblanos de este traje de gala. Así es. Pues bueno, pues este traje de gala es un poco más de vestir, con zapato, con la chaqueta. Algo pues más diferente, el chaleco atado. Y en la ofrenda de flores, en cambio, pues un traje más de trabajo, con un chaleco abierto. Bueno, pues hacer un poquito más diferente, un día que es más serio, ¿no? ¿Cuáles son los sentimientos de una persona que recorre esta noche junto a todos los misterios, todos los faroles, los farolillos, las calles zaragozanas? Bueno, pues es una, lo he dicho, una gran emoción, bueno, pues participar, hacer pública también la fe en la calle, ¿no? En tiempos quizás un poco complicados. Y bueno, pues de demostrar un poco en lo que creemos y acompañar a la Virgen del Pilar, que para ser nuestra patrona. Venga, pues acompañar a la Virgen del Pilar. Muchísimas gracias, Adán, por atendernos. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias. Trajes aragoneses de gala como el que vestía Adán en el día de hoy, en la tarde del 13 de octubre, la alpargata de cáñamo se cambia por ese zapato. Y además nos contaban expertos en indumentaria aragonesa que el zapato con hebilla era zapato de alcalde de pueblo. Entra en estos momentos, ahí lo están viendo, el estandarte de la cofradía del Calvario, que acompaña a uno de los misterios. Misterio doloroso. Sí, es el cuarto misterio doloroso, que es Jesús con la cruz a cuestas, que fue donado por la Villa de Magallón en 1890. Este está portado, como decimos, por la cofradía de Jesús Camino del Calvario, pero también van las parroquias de Magallón, Bureta, Alberite de San Juan, Visimbre, Mayén, Ainzón y Pozuelo de Aragón, además de la cofradía del Santo Cristo de la Misericordia de Cuarte. Y este año, como novedad, en este cuarto misterio doloroso, se añade la cofradía de las siete palabras del Santo Cristo del Frago. Vamos a intentar hablar luego con ellos, porque este es el primer año que participan en el Rosario de Cristal y lo hacen acompañando a este farol. Aquí se ve perfectamente esta estructura de cada uno de estos faroles, que es un cubo. Entonces, delante va el misterio del rosario, detrás va el donante, y luego a ambos lados va el anagrama de María, que se repite en todos los faroles. Son faroles bastante austeros. Aquí se ve perfectamente el escudo de Magallón, la villa de Magallón, que es quien hace esta ofrenda del farol. Están siendo ustedes testigos cómo está cambiando completamente el color y la luz desde cuando empezábamos hace media hora, 35 minutos, esta retransmisión, cómo está cayendo la noche y cómo está ganando en vistosidad este Rosario de Cristal por el centro de las calles de Zaragoza. Estamos disfrutando de los 15 misterios, después veremos el gran farol del misterio luminoso y después vendrán las 13 carrozas monumentales, sin duda las más características del Rosario de Cristal de Zaragoza. Imagen de la calle Alfonso y el sonido de este rosario. En alguna ocasión, Enrique, también escuchamos jota, alguna jota en forma de oración. Sí, es muy, muy típico aquí en nuestra tierra, que también, al igual que cuando es Semana Santa en la procesión, también aquí en el Rosario, de vez en cuando hay algún jotero o jotera que se anima a hacer una oración en forma de jota. Este rosario siempre había tenido los 15 misterios, pero desde el 2003 pues añade, como tú comentabas, Fernando, el farol de los misterios luminosos, porque es a partir del año 2002 cuando Juan Pablo II incorpora estos nuevos misterios. Lo veremos más tarde, además ustedes lo van a identificar porque es muy moderno, es muy nuevo. Creemos que se ha conseguido bien la intención de ese
de ese misterio no tiene nada que ver con los que están viendo. Y otra novedad de este año es que todos estos faroles no llevan flores, Enrique. Sí, llevamos 2 años que van sin flores. El objetivo es dotarles de más, de mayor vistosidad, de eliminar cualquier elemento que pueda impedir que el espectador o la persona que se acerca a la calle pueda disfrutar del farol en sí. Sí, había dos opciones. Uno que era el colocar unas flores pequeñitas para dar un poco de vistosidad, pero la cofradía ha optado por quitar estas flores para que pues deslumbre más el mismo farol, ¿no? En estos momentos ese misterio era el cuarto misterio doloroso. Está entrando en la plaza del ha entrado en la plaza del Pilar y va a rodear la estructura de la Virgen, ese manto de flores que ayer se tejió en una nueva ofrenda récord, 15 horas de ofrenda ininterrumpida desde las 7 de la mañana y hasta las 10 de la noche. Ahí están viendo la parte frontal y la parte posterior de este Jesús, Jesús con la cruz a cuestas. Jesús con la cruz a cuestas, eso es. Realmente Magdalena hizo una obra fabulosa, porque unificó todo el rosario en una misma estructura, y además todo su trabajo era un devoto a la Virgen, y entonces cuando la cofradía le encarga hacer todo el diseño, él lo hizo en muy pocos meses, y cuando le fueron para darle el donativo de lo que costaba pagar lo que había hecho, él rehusó a coger ningún dinero y dijo que lo hacía por amor a la Virgen. Quinto misterio doloroso, el que estamos viendo ahora mismo, entrar en la plaza del Pilar desde la calle Alfonso. Están viendo también los farolillos de mano que acompañan a todos estos faroles. Quinto misterio, acompañado por la muy ilustre y antiquísima esclavitud de nuestro padre Jesús Nazareno. Ahí lo están viendo. Hace referencia a la muerte de Jesús en la cruz, como aparece en esa vidriera frontal. Escena de la crucifixión. Estos misterios dolorosos generalmente tienen pues unos colores que son distintos al resto de los otros misterios. Todo es un conjunto sobrio, y realmente pues Magdalena aquí hizo una labor fabulosa, ¿no? Predomina los colores verdes y violetas, pues un poco para que en cada unidad de estos misterios tuviera pues distintos colores. El rosario de cristal habitualmente es una procesión en la que a través de la luz del vidrio y de esta arquitectura que están viendo se reza el rosario. Es un recorrido de 2,5 kilómetros con salida, como les decíamos antes, en la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, y nos da la sensación, Enrique, que hoy el paso es más tranquilo, es más lento que otros años. Sí, algún año como había riesgo de lluvia, creo que fue hace tres años, sí. Pues empezó una marcha demasiado rápida, ¿no? Este año estamos disfrutando con mucha más tranquilidad, ¿no? También es verdad que la organización de las fiestas del Pilar obligaba a un paso más rápido, sobre todo porque hay que desalojar la plaza del Pilar para los conciertos programados en la plaza del Pilar a partir de las 9:30. Este año estamos viendo cómo parece que el paso es más lento, se está disfrutando de otra manera de todos estos faroles que preceden a las 13 grandes carrozas. Comienzan ya los misterios gloriosos. Estos son más vistosos, quizá más elegantes. Predomina el azul cielo, por tratarse de misterios de gloria. También las tulipas de remate, van a verlo, son de color azul. Ahí lo están viendo. Esto, Fernando, el primer año es 1889, no había ningún farol, y en 1890 ya estaban los 15 faroles. Realmente fue un récord en cuanto a trabajo y diseño y realización, ¿no? Son faroles de gran dimensión. Son faroles que miden 4 metros de alto.
Desde la punta que ustedes están viendo de luz arriba hasta el basamento son 4,23 centímetros, 1,85 metros de ancho y 2 metros y 15 centímetros de largo. Sí, exactamente, este segundo misterio glorioso es el que donó don Julián Matienzo, y ahí vemos lo que antes comentábamos, que a ambos lados está el anagrama de la Virgen. Este segundo misterio glorioso está aportado, entre otros, por el Colegio Sagrado Corazón, por los hermanos corazonistas. Lo hemos comentado muchas veces, que son varios los colegios que se hacen cargo de alguno de los faroles y misterios. Sí, cada uno de estos se van repartiendo un poco entre cofradías, asociaciones, colegios, y además hace 5 o 6 años parece que hay mayor incorporación de estos colegios al Rosario de Cristal. Zona de paso, como ven, de un lado a otro de la calle Alfonso, en el momento en el que este segundo misterio glorioso se ha detenido. Imágenes de fieles y de participantes vestidos con el traje aragonés, con el traje regional aragonés. Este es la ascensión de Jesús en su parte posterior, y ahí tienen la J, la M y la L del donante de este paso, don Julián Matienzo. Y detrás están viendo el estandarte del Colegio del Sagrado Corazón, que acompaña al segundo misterio glorioso, la ascensión de Jesús. Hay que recordar a todos aquellos que hoy no puedan asistir al Rosario que pueden contemplarlo en la sala de exposición permanente, que está situado en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la Plaza de San Pedro Nolasco. Ahí está todo el año abierto, y además se puede seguir incluso con luz, porque hay también un rezo del Rosario de forma continuada. Les recordamos que pueden trasladarnos sus emociones y sus sensaciones a través del hashtag RosarioCristalATV, a través de Twitter. Estamos con una temperatura que ronda los 24 grados a esta hora en el centro de Zaragoza. E imaginamos, Carolina, que esto ayuda a que haya tantos participantes como estamos viendo a través de las pantallas. Pues sin duda ayuda, porque les tengo que decir que a nosotros hoy nos podría sobrar la chaqueta perfectamente. La temperatura es estupenda para disfrutar hoy del Rosario de Cristal. Y también lo hacen, bueno, pues como decimos, todas esas personas que han decidido dejar su comunidad autónoma y venir a Zaragoza. Y hay gente que ha recorrido alrededor de 1000 kilómetros para llegar aquí y no perderse las fiestas del Pilar. Es el caso de Luisa. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Desde Cádiz hasta Zaragoza. Cádiz, Zaragoza. Muy contenta, muy bien. Todo lo que hemos visto, muy bonito. Las amigas que la acompañan, Pilar, sí, le recomendaron ya que no se podía perder estas fiestas, nunca, las fiestas jamás del Pilar, y las expectativas se han cumplido. Con creces, está muy bien, muy bien. Sí, muy bonito todo, no nos hemos perdido desde que hemos llegado, no nos hemos perdido todo, estamos por aquí alrededor, lo mismo en la ofrenda de flores, la de las frutas, la visita a la Virgen del Pilar, todo. Oye, ¿qué le han pedido a la Virgen del Pilar? Salud. Y que estemos, por lo menos que nos deje biencita, que nos deje como estamos. Muy bien, les llamaba la atención también mucho los trajes que llevan, sí, los fieles y los participantes. Precioso, precioso. Me encantan los trajes. Me han gustado mucho. Es la segunda vez que vengo a verlo. Uh-huh. Y me ha encantado. Yo desde pequeña tenía la ilusión de venir a ver a la Virgen del Pilar, por llamarme Pilar. Me emociono un poco. Es muy emocionante también para nosotros, compañeros, para gente aragonesa, ver cómo vienen de otros rincones de nuestra geografía española y ver a la gente tan emocionada como sí, Pilar, sí, que ya tiene los ojos húmedos en una ocasión como esta. Sí, es verdad, sí. Me gusta muchísimo, me ha encantado. Bueno, y estamos hablando de joyas artísticas antiquísimas, pero no tenemos que olvidar que estamos en el siglo XXI y las tecnologías también están entre nosotros, porque si hay algo que estamos viendo en las manos de toda la gente que ha venido hasta aquí para no perderse el Rosario de Cristal, precisamente son los móviles y las fotografías, quedado, los recuerdos. Se me ha quedado colapsado el móvil, no puedo ya meter más nada desde como tengo. Bueno, ya, pues a disfrutar estas imágenes no para el recuerdo. Perdido, no hemos perdido ni un segundo ni ningún detalle de una cosa de otra. Invitadas para el año que viene. Sí, ojalá, si Dios nos da salud, a ver si podemos venir otra vez. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Carolina, no hay memoria suficiente en ningún móvil para tanta belleza, ¿verdad? Pues sí, realmente es un rosario excepcional, como antes decíamos.
en el que se combina la devoción, la religiosidad, el arte, incluso la curiosidad, porque hay también gente, algunos son extranjeros, ¿no?, que se quedan asombrados ante esta manifestación, que quizás ellos no sé si lo podrán comprender en todo su sentido, ¿no?, pero por lo menos, claro, se quedan totalmente asombrados. Esta devoción, pues claro, realmente es hacia la Virgen María, ¿no? Podríamos preguntarnos, ¿desde cuándo hay un rosario, desde cuándo se reza el rosario, Fernando? Pues pensamos que desde el siglo XII se empieza a rezar el rosario, ¿no? Entonces, en un primer instante, eran los monjes legos que no sabían realmente latín, cuando van rezando las 150 Ave Marías que correspondían a los 150 salmos bíblicos. Pero sobre todo será Santo Domingo de Guzmán, que estuvo en Zaragoza, según parece, hacia 1216 y fundó un convento en la calle Predicadores, quien realmente pues un poco promociona el rosario, y a veces se le pone como fundador del rosario, aunque realmente fue el difusor del rosario, ¿no? Porque incluso posteriormente, en 1365, un cartujo, Enrique Calcar, es quien hace una combinación de los cuatro salterios, y es quien divide en 150 Ave Marías, 15 decenas, y pone un Padre Nuestro al inicio de cada una de ellas. Cuento también la leyenda con respecto a Santo Domingo de Guzmán, que intentó la labor evangelizadora mucho tiempo y que, tras varios fracasos difundiendo la doctrina, suplicó a la Virgen María que le ayudase en esa misión de enseñar y de popularizar el rezo del rosario, hasta que la Virgen María se le apareció con un rosario en la mano y le inspiró Santo Domingo de Guzmán cómo hacerlo, ¿no? Por eso el rosario comienza pues con ese farol, carroza, que es de Santo Domingo. Segundo misterio glorioso, el que estamos viendo ahora mismo, es la ascensión de Jesús. Sí, es un farol también precioso, es donado por don Julián Matienzo en 1890, y pues representa lógicamente pues esta ascensión de Jesús a los cielos, con esa combinación tan maravillosa de colores, de azules, rojos, blancos. Realmente es una maravilla cada uno de estos faroles, ¿no? Veíamos, nos ofrecía el realizador esa imagen de esas manos con un rosario de piedra de azabache, el rosario en el que se van contando todas las oraciones que lo componen, para que aquellas personas que lo rezan no se pierdan en el cómputo. Y aquí tenemos ahora el primer misterio glorioso, la resurrección de Jesús, que este está donado por don Francisco de Paula y Benavides, quien mandó sufragar el farol en nombre de la archidiócesis. Era el arzobispo de Zaragoza en esta época, ¿no?, 1890. Es portado por la Hermandad del Cristo Resucitado y Santa María de la Esperanza de Zaragoza capital, y también le acompañan las parroquias de San Pío X y Nuestra Señora del Rocío, además de las cofradías de Nuestra Señora de Cogullada y la de Jesús Nazareno en el Huerto de los Olivos de Almonací de la Sierra. Todos ellos acompañados por esos 12 farolillos de mano. Son los misterios gloriosos los que estamos viendo ahora mismo. Vamos a recordar que los 15 faroles hacen referencia a los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. Los gozosos, que son los primeros que han pasado y que ya hemos visto, son los que hacen referencia al nacimiento y a la infancia de Jesús, con colores rojos y verdes. Los dolorosos, que son los que en estos momentos pasan por la Plaza del Pilar, hacen referencia a las escenas de la Pasión en color violeta y verde. Y después veremos los gloriosos, propios de la resurrección y ascensión, en blanco y azul. Todos ellos acompañados, como ven, por personas ataviadas con el traje típico regional. Y veíamos ahora también el estandarte de la Piedad. Sí, realmente estas imágenes, aquí confluye la ofrenda de flores, el rosario de cristal, la Basílica Catedral del Pilar. Realmente aquí en Zaragoza tenemos un gran tesoro cultural, espiritual. Hay que recordar que en Zaragoza tenemos la primera iglesia dedicada a la Virgen, que es la Basílica del Pilar, Basílica Catedral del Pilar. Y otra singularidad que nos permite esta retransmisión y también el recorrido que realiza el rosario de cristal, pero también en la ofrenda de frutos o la ofrenda de flores, es disfrutar de una de las plazas más grandes de Europa,
la Plaza del Pilar, y la única plaza del mundo en la que confluyen dos catedrales. Sí, la Catedral de la Sé y la Basílica del Pilar. Somos la única ciudad del mundo, ni siquiera en Roma, que tenemos dos catedrales, la Catedral de Salvador y la Catedral Basílica del Pilar. Estos faroles realmente es una maravilla, estamos repitiéndolo bastantes veces, pero es así, porque también el artesano que lo hizo en los talleres Quintero, pues realmente fue una obra llevada a mimo, no solo porque además eran unos buenos trabajadores, sino porque también habían puesto ese espíritu de amor hacia la Virgen, ¿no? Y esto fue pues una obra realmente maravillosa. Estamos llevando hasta sus hogares desde las 7:30 el Rosario de Cristal. Cada 13 de octubre cientos de personas, muchas de ellas como ven ataviadas con espléndidos trajes regionales, pero también otras venidas de distintos puntos de España, como hemos visto en las entrevistas que Carolina y Miriam están haciendo desde la calle, incluso desde el extranjero, se están agolpando para contemplar esta luminaria que cierra los actos religiosos programados para las fiestas del Pilar. Es el último acto religioso, queda todavía el fin de semana festivo con muchos actos programados, pero este es el último gran acto religioso que tiene lugar en las calles de Zaragoza cada año para las fiestas del Pilar. Sí, es también creo que un éxito para la cofradía del Rosario, que todo el año está pues de manera permanente restaurando, cuidando, haciendo que todo esté al día, ¿no? Hay que recordar que esta cofradía hace su primera salida en 1889, solamente, como hemos comentado, con los estandartes, y que a partir de 1890 ya sale con los faroles de los 15 misterios. A sentirse abandonado del padre. Esta fabulosa obra de los hermanos León Quintana, de los talleres León Quintana, pues estaba en la calle Pignatelli, realmente en lo que era la parte que estaba el edificio Pignatelli, Plaza de Toros y los talleres Quintana. Para que vivan esta prueba de unión con Cristo. Pasos que, como les estamos contando, faroles, misterios que, como les estamos contando, este año están desprovistos de ornamentación floral para que se puedan disfrutar en toda su plenitud. Otra de las novedades también nos han contado esta mañana visitando el Rosario es la mayor seguridad que este año hay por distintos motivos, pero sobre todo va a haber mayor control de acceso a la iglesia desde la que sale, para proteger también la integridad de estos misterios. Estamos viendo el segundo misterio glorioso, es misterio que estamos recorriendo desde hace algunos metros, seguido, como ven, por el estandarte de Corazonistas, del Colegio Corazonistas, que en estos momentos pasa por la parte trasera de del gran manto de flores de la Virgen del Pilar, para girar y recorrer también toda la fachada de la Basílica. Nos contaba el organizador que se podría hoy alcanzar los 175.000 participantes en un recorrido que discurre por el centro de Zaragoza, del casco histórico de Zaragoza, un recorrido de 2,5 kilómetros. Tercer misterio glorioso. Sí, aquí tenemos la Avenida del Espíritu Santo, que es un farol ofrecido por doña Teresa Covarrubias, que también muy devota de la Virgen, ¿no? En esta época, claro, para poder ofrecer un farol tenía que ser pues gente que tuviera una liquidez económica bastante grande, ¿no? Y entonces había bastantes devotos y devotas que pues podían colaborar con su situación y donar una gran cantidad de dinero, porque realmente pues era costoso la realización de estos faroles. Disfrutando de los misterios gloriosos, de los 5 misterios gloriosos en estos momentos. Se ha detenido este rosario en la calle Alfonso, como les decimos, mucha gente, Carolina, la que hoy participa en este rosario en el año 2017.
Y además nosotros, Fernando, también estamos disfrutando de este Rosario de Cristal, bueno, casi tanto como los protagonistas, porque vamos justo detrás del cuarto misterio glorioso y estamos con algunos de los fieles, de los participantes, en este caso con Carlos Zapater. Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántos años saliendo en el Rosario de Cristal? Ya no lo sé, muchos años. Muchos años. Oye, ¿el farolillo pesa? Pesa, sí, lo que pasa es que lo llevo soportado por un enganche aquí abajo. Que pesa menos, pero la Virgen se lo merece todo. La Virgen se lo merece todo. Hoy un día emocionante, especial. Hablamos de una noche mágica que luce con estos faroles que están transportando, maravillosos. Sí. Vestirme hace 6 o 7 años que me he visto, pero seguirlo igual hace 20 años. Bueno, y además le vemos también con traje de gala para la ocasión, sí, con el gorro y la capa. Mi mujer, que es muy devota también de la Virgen. ¿Qué le están pidiendo este año a la Virgen del Pilar? Que una España. Mensaje bonito. Es que una España, de verdad, que nos hace falta. Unidad y libertad. Sí, señor, sí, sobre todo eso. Muchísimas gracias por atendernos, le dejamos que continúe. Vale, a vosotros, muy amables. Y es que cada fiel, cada participante de este Rosario de Cristal tiene su propio deseo que traslada, sin duda, a la Virgen. Tercer misterio glorioso. Aquí en esta imagen se ve perfectamente toda esta estructura que estamos comentando. La parte delantera es el misterio, la parte trasera es el donante y luego ambos lados el anagrama de María, que se ve con toda claridad. Este misterio glorioso fue donado por... Este es el tercer misterio glorioso donado por Teresa Covarrubias, ahí ven la T y la C, devota de la Virgen del Pilar. Representa la venida del Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego sobre el Colegio Apostólico. Sí, este misterio es portado por el Colegio de Escuelas Pías y acompaña la cofradía del Prendimiento del Señor, la parroquia de San Juan el Real y la cofradía del Pilar de Calatayud. También la cofradía de Santa Quiteria de la Almulna y la parroquia de Cimbaya, así como la casa de Calatayud. Y fue restaurado en el año 2014. Este es el misterio luminoso, es el nuevo misterio que enseguida vamos a ver en detalle. Está ya ha entrado en la calle Alfonso, es el misterio que se incorpora una vez que el Papa Juan Pablo II incorpora estos misterios al rezo del Rosario, fue en el año 2002. Pero antes, Miriam, queremos saber la impresión de aquellas personas que no vienen de otras comunidades de España a ver el Rosario, sino que vienen de otros países. De otros países me encuentro con Carlo, que es italiano, y es que aunque no habla muy bien castellano, pero este lenguaje, el del Rosario de Cristal, es universal. Buenas noches, Carlo. Buenas noches. Italia. Italia, ¿de qué ciudad? De Venecia. ¿Qué le está pareciendo? Espectacular, está espectacular. Y era la ofrenda de flores, hoy la ofrenda de frutas, esta mañana. Y ahora la procesión espectacular, magnífica. Los pelos de punta, ¿verdad? ¿Qué relación tiene con Zaragoza usted? Ah, ¿por qué está aquí? Estoy aquí porque mi chica es a la Universidad de Zaragoza. Uh-huh. Sí, Universidad de Lengua Española. ¿Volverá otro año? Probablemente sí, probablemente sí. Hablará de las fiestas del Pilar a sus amigos italianos. Invíteles a que vuelvan. Porque está el grupo de la ofrenda de flores de Boy Scout. Y son Boy Scout. Que disfruten muchísimo. Queda todavía mucho Rosario de Cristal. Y por aquí también tenemos gente de otros países. Buenas noches. Buenas noches. ¿Desde dónde es usted? De Nicaragua. ¿Y es la primera vez que ve el Rosario de Cristal? No, ya varias veces, varios años. ¿Qué es lo que más le gusta del acto de esta noche? Pues el Rosario de Cristal. Los trajes regionales, pues todo muy bonito, muy genial y pues me causa mucha emoción. Y usted aprovecha para también rezar el Rosario, ¿verdad? Hombre, lo lleva encima. Claro, sí. Sí, sí. Pues que disfrute mucho. Gracias por atendernos. Vamos a seguir escuchando este rosario y viendo estos faroles. Estábamos viendo además cómo entran ya en la calle Alfonso las carrozas monumentales de las que vamos a disfrutar enseguida. Pero Enrique, que un veneciano que vive en la que dicen es la ciudad más bonita del mundo, califica el Rosario de Cristal como espectacular. Después de vivir los carnavales, con lo luminoso que es aquello. No, que ya pone este
esta representación, esta manifestación en un lugar muy, muy alto. Sí, por eso antes al comenzar decíamos que es una maravilla, que Zaragoza tiene que estar muy orgulloso, orgullosa de este rosario de cristal. Cuarto misterio glorioso, la Asunción de la Virgen María, narra la Asunción de la Virgen al cielo, y así aparece la vidriera central, donde cuatro ángeles elevan la Virgen al cielo. Ahí lo están viendo en la parte izquierda de sus pantallas. En la parte derecha, el nombre de la donante. Sí, este fue donado por el duque de Solferino, que era, vivía aquí en Zaragoza, y fue pues una estamos viendo su escudo de armas, ¿no? Entiendo. Escudo de armas era muy también devoto de la Virgen. Realmente, bueno, decir que eran devotos en esta época prácticamente, pues todos eran muy devotos de la Virgen del Pilar, ¿no? Lo que estamos viendo ahora es una de las primeras carrozas monumentales. Es el farol de la Asunción de la Virgen. En 1954 el Papa Pío XII declaró dogma de fe la Asunción de la Virgen María a los cielos. Y la Hermandad Remolachera Cañera Azucarera de Virgen del Pilar construyó este farol que representara la Asunción para incorporarlo al Rosario de Cristal, y así fue. Es una de las primeras grandes carrozas de este Rosario de Cristal, cuando ya ha caído prácticamente la noche. Detrás vemos a los lados las letanías. Todo esto lo vamos a ver con detalle a partir de ahora, porque...